Deseo que las humillaciones del Hijo de Dios y la gloria que le vino de las mismas sean el objeto de tus meditaciones diarias. Consideremos los anonadamientos del Verbo Divino, el cual, según la expresión de San Pablo, siendo de condición divina, habitando en él corporalmente la plenitud de la divinidad, no consideró cosa vil abajarse hasta nosotros, para elevarnos al conocimiento de Dios. Este Verbo divino, por su plena y libre voluntad, quiso abajarse hasta hacerse como nosotros, ocultando la naturaleza divina bajo el velo de la carne humana. Dice San Pablo que de tal modo se humilló el Verbo de Dios, que llegó como a aniquilarse. Se aniquiló a sí mismo tomando la condición de siervo. Sí, hermana mía, él quiso esconder de tal forma su naturaleza divina que asumió en todo las semejanzas del hombre, sometiéndose incluso al hambre, a la sed, al cansancio, y para usar la misma expresión del apóstol de los gentiles, semejante a nosotros, probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Pero donde más tarde se manifestó el colmo de la humillación, fue en su pasión y en su muerte, en las que sometiéndose con voluntad humana a la voluntad de su Padre, soportó muchos ultrajes, hasta sufrir la muerte más infame y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, según San Pablo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta obediencia, por la dignidad del que obedecía, por lo arduo de lo mandato y por la espontaneidad y obedecer al Padre del Cielo, ya que no fue impulsado a ello por miedo al castigo, pues es el unigénito del Padre, ni seducido por el interés de alcanzar un premio, pues es Dios, en todo igual al Padre. Agradó tanto al Creador Eterno, que lo exaltó, dándole un nombre, dice el apóstol, que es superior a cualquier otro nombre.